Preguntarte cómo ha sido la pretemporada para ti específicamente, para tus compañeros que vienen hasta McAllen, Texas para realizar ejercicio rumbo al Clausura 2024. ¿Cómo están en este momento? Y por otra parte también, ¿cómo ha sido ese sentimiento de revancha para ustedes después de lo vivido en la final? Yo creo que el equipo está muy bien, está trabajando de muy buena manera, no se ha perdido la intensidad que caracteriza al equipo, los entrenamientos son intensos, muy duros también, hay una competencia muy fuerte dentro del plantel y eso hace que se eleve siempre el nivel. Y lo que comentas, yo creo que más que me va a enchacar, se tiene los resultados, yo llegué hace 6 meses y lo primero que escuché el primer día de la temporada es vamos por el campeonato. Y ahora no fue la excepción, ahora lo mismo, sobre el mismo objetivo. Creo que en este club siempre trabajas así. Tengo acá 6 meses y inmediatamente te hacen saber a qué puedes ir. ¿Cómo lo recibió el que la apoyó? Ayer había bastante presión, ¿cómo se sienten ustedes con el apoyo recibido? Yo creo que eso es una parte importante siempre, en cualquier parte donde va a ir, es que hay mucha presión y también eso hace que para nosotros sea una motivación y lo que han hecho a lo largo de la historia es este club, ahí se va reflejado. ¿Tendrás 3 partidos prácticamente preparados para este resto de carrera? Sí, yo creo que para eso estamos trabajando muy fuerte para ello y como te digo, en este plantel hay 25, 26 jugadores que pueden jugar tranquilamente, así que bueno, el cualquiera que juegue lo va a hacer muy bien. Hablas un poquito sobre lo que fue el semestre pasado, que hablaron un poco de llegar a una nueva final. ¿Se sienten candidatos actualmente a pelear nuevamente el título? ¿Se sienten candidatos ustedes? ¿Cómo se siente el grupo para este nuevo torneo? Yo creo que candidatos habrá que empezar el torneo, pero sí con la mentalidad de pelear. Creo que lo que te repito, el famoso perfil tigre que se tiene en la institución es eso, pelear todos los que se jueguen. Y yo creo que esa es la identidad del club. Parte también el Juan Planeta, la llegada del Juan, que ha sido muy importante para la formación. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha sido también el trabajo de los compañeros y los que terminan ahora en esta temporada? El Juan se siente la temporada pasada y la intención de yo creo que es importante, ha llegado muy bien. También la realidad es que adaptarse a este club es muy fácil, los compañeros son bastante buenos para eso. Se le ha visto muy bien, yo creo que acá va a rendir al máximo y creo que vamos a tener ese salario. ¿Qué es el que está aquí en Valle? Es muy importante para el desarrollo del trabajo que queremos hacer. Tenemos 3 muy buenas canchas también en el que hablas de gimnasio, para nosotros en cuanto a las preparaciones. ¿Cómo has visto la química del equipo, la forma que ustedes se están desarrollando durante estos 3 días por ahora de entrenamientos aquí en la ciudad? Muy, muy buena, como lo repito, creo que este club y este plantel trabaja muy bien, tiene mucha intensidad y mucha calidad y eso también hace que los trabajos sean muy buenos. Yo he visto en estos 3 días un nivel impresionante. ¿Qué es el peor de temporada típica para ti? Y ahora vienen a McAllen. ¿Crees que el desierto todo afecte o qué es lo que cambia la preparación de ustedes? Más allá del lugar, yo creo que la preparación es este club. Tenemos un cuerpo técnico muy bien preparado. Yo creo que estamos en un nivel muy bueno. Te repito, acá, más allá del lugar, es el plantel, el trabajo, el cuerpo técnico que tenemos, que eso nos da esa calidad que tenemos. Felipe, sabemos de la experiencia que tienes como portero. Nunca está de más. ¿Has recibido uno por parte de Nahuel Guzmán para el inicio del torneo? Puedo recibir todo, simplemente de verlo. Él es una leyenda no solo del club, sino del fútbol mexicano. Yo creo que solo verlo es aprenderle y también es un tipo que te apoya bastante y que da mucho. Gracias. 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 Gracias.